Look, I was going to go easy on you, not to hurt your feelings, but I'm only going to get this one chance. Something's wrong, I can feel it. Al toque de primera, fue muy buena de Matías Sánchez para Mariano González, el remate, un rebote, le quedó Matías Sánchez, la habilitación para el gol. Con soberbia, el pibe de Carmen de Areco para terminar de rondear la gran jugada de contra, la que manejó Mariano González. En el partido que se le viene frente a River, toca la pelota Estudiantes, ya venía para Enzo Pérez. Enzo Pérez, de largo Velázquez, metela, la mete Enzo Pérez, está... ¡Gol! ¡Gol! 4 minutos de este segundo tiempo, ahora liquida el partido Estudiantes, 3 para Estudiantes, 0 para Alaró. Ha marcado por adentro, Pini Sánchez, bien abierto en la derecha, Pini Martínez. Va a enganchar Martínez por adentro, va. Sigue Piti. Va Martínez, busca el córner, no lo consigue. Esto será salida para Armente. Para Sánchez, claro que sí, así va para Sánchez. La sacamos Martínez de cabeza, otra vez Sánchez, Víctor River. Sánchez, espera Bosé casi en el área menor. Sánchez sin la personal, lucha con Ibarbia, gana Raúl Ibarbia. Que se estaba pivoteando y ganándole la pulseada en esta oportunidad a Ledesma. Después la trae a Costa, triple W, ahí va el win. Sin embargo, se la quitan entre dos. Uno era Pelaita y el otro Ibarbia. El toque para Facundo sobre la posición de Araujo. Araujo está trabando y ganando. Estaba quedando para González. El balón estaba derivando sobre Viti. La tiene Pablo. Como Barros Esqueloto, el pase había sido de Ayala. La pelota de Fritzler venía buscando por aquel sector a Costa. Se cae a Costicio. Del otro lado, la aparición de Gómez, recién ingresado, surge para cabecear Diego Bragieri, señoras y señores. Ibarbia también pone la testa, viene jugando al fútbol Víctor Hugo Ayala, la viene manejando Castellania. Méndez se la saca y otra vez la tiene Figal. Jorge Pereira Díaz, bien lejos sale para marcarlo y para quitarle la pelota Ibarbia. Buen pase de Ibarbia, la tiene Marco Figueroa. Pumpido se asocia a esa pelota, quiere salir rápido de contragolpe. El pase había sido para Aquino. Aquino la está perdiendo, lo viene marcando Raúl Ibarbia, señoras y señores. San Martín va a buscar. Estaba pidiendo Nava, manejando la pelota y la trae Benítez. Otra vez el pase para Vera. Se asociaron. Venía de Vera para Benítez. Venía saliendo corto y sin embargo tuvo que cruzarse de esa manera Raúl Alejandro. Ahora es jugada de ataque para Independiente. Viene buscando Figal. Cerquita está Trejo. La tiene Figal. Ibarbia lo está marcando. Fuego contra fuego. Se cae Figal y puede salir Ibarbia. Después les cuento. La pelota vino para Brian Romero. El Mago Ramírez le dio el ascenso a Colón. Autor del gol con el que Colón le está ganando a San Martín 1-0. En la marca estaba Ibarbia. Otra vez el saque del arquero de Colón. No puede Ledesma. Intentaba Canué. La busca Ibarbia. El toque de Figueroa. Jerry. Mete cuerpo ante Raúl Ibarbia, que cuando se proyecta tiene espacios. Ahí está Ibarbia. Falta, dice el asistente. Llegará Servi para colocar el centro. Servi, buen centro. Entró Marco Rubén también, el Chelito Delgado. Le va quedando la pelota para que la saque. Por aquí la pelota, el jugador Pumpido. Le quedó otra vez para Delgado. El centro Delgado, espera Marco Rubén. Devuelve Raúl Ibarbia. Devuelve Klusener para Blanco, que levanta para Moroso de cabeza y Ibarbia para despejarla. Compañero, sin querer, para el despeje. Aquí va Moroso, marcado por Ibarbia, bien por Raúl Ibarbia. El niño levantó la bandera, no sé por qué. No se va, el peligro tampoco. La tiene Martínez, solito está Joel Acosta, levanta la cabeza Martínez. Bueno, allí es imposible contra dos, pero antes podía tocar la pelota para Acosta, que estaba solo pidiendo. El balón es de Amoroso, está picando Klusener, la pelota es para Porcari. En la marca Matia, bien por Matia. Vera. En el despeje, a buscar a Paricio, sale Martínez, toque de Martínez para Moroso. Bien por Ibarbia, este es Navarro, a Paricio, a veces el Zapito, juega con Porcari, la pelota es para el 33, se viene Porcari, la robaron sin falta, bien por Bogado, pone el Zapito, rebota la pelota en Ibarbia, ¿no?
Ya estarán repasando junto a Valdarena, junto a Santiago Valdarena, los próximos rivales de San Martín y San Juan, que ahora tiene esta contra, esta réplica para liquidar el partido. Qué libre está Martínez por la derecha. Aquí hace un autopase y Berbia va a enfrentar al arquero y Berbia. Piculici sobre la línea. Piculici. Algunos contraataques de forma espléndida. San Martín y San Juan con un River lógica. Totalmente desesperado, con urgencia. Buen cierre. Mira lo que hizo Matías. Pisó y salió jugando. Si se enfría San Martín lo puede liquidar aquí. Va Gómez. Va libre Martínez. Martínez, Martínez para Gómez. Gómez, Gómez enfrentó al arquero. Gómez. Barovero, Barovero, Barovero. Recupera esa pelota. Pelaitay. Se esfuerza Mercado. Aquí ya falta contra Mercado. Me pareció que sí. Iberbia, Iberbia, el centro de Iberbia, Pumpido para bajarla, Figueroa para pegarle, así va Figueroa, la pelota que pica, Pumpido, sale, por eso, con 10 se defiende ahora conjunto verde y negro, para la contra, libre en la izquierda, acompaña Martínez, atención con Martínez. Jugaba mucho. La salida con Capelli, en escena Navarro. El cambio vino para la Rana Iberbia. A continuación, Canué. A la marca venía Cuevas, también Brian Romero. Iberbia. Lentamente se adelanta San Martín. La pelota vino para Marco Figueroa, que tuvo una chance en el arranque del partido. La pelota vino para Iberbia. Ahí arranca el ex hombre estudiante de Iberbia. Pelota muy buena colocada para Canué. Bien abierto Canué, pero ahí estaba Tito Noir. Pierde con Iberbia, gana Figueroa. Y ahí va el Canué. Le pasa a Iberbia, viene Yelaber, juega para Iberbia con el sol en la cara. Raúl Iberbia, córner. Tiro de Kinner. Manda el Pampa el cambio de frente, muy bueno para Iberbia. Figueroa sale a pivotear, juega para Bogado que intenta levantar la cabeza, juega para Iberbia. Apareció vacío, está el segundo Iberbia, Bolonia. Y el Beto Bolonia otra. La perdió nomás. Llegó puesto Gómez sin falta. Arrastró la pelota Gómez. Ahora el balón que va para Iberbia. Iberbia se frenó. Pide el balón. Milano por el otro lado. Iberbia. Opa. Sí, esto falta de Zucchi. Se la tiene Bogado, esta es buena para San Martín San Juanino. Allá va toda marcha Raúl Iberbia. El marcador lateral izquierdo de San Martín. Canué con el Jaimar Pastor. Qué bien que le hizo Canué para Iberbia. ¿Quién hace acá? Pregunta. Entra a buscar Pumpido y no pudo tocar. Está bueno el taco de Canué, ¿eh? Porque todos los defensores van mirando la pelota y cuando él la saca de la vista, quedan dos pagando. Uno de ellos era. Todos, señoras y señores. Es emotivo, es intenso. San Lorenzo busca por todos lados. San Martín de San Juan está esperando su posibilidad. Venía tocando Iberbia. La pelota quedó para Iberbia. Va a tirar de zurda. Y va Iberbia. Tapó Torrico. Iberbia de cabeza. Palo. Palo otra vez Iberbia. La pelota que rebota. Pero ¿qué tiene ese palo, un imán? ¿Qué tiene ese arco? En el anillo central, Mercier. Venía tocando Mercier. No puede Matos. El partido es emotivo, señores. Uno de los mejores del campeonato, sin duda. Estaba tocando Gelavera. Allí está Pinedo Zavala. La cruzó. Figueroa, gol. Canué pasando. Mele, lejos fue Renzo, ganó Vera. Servido por acá Iberbia, viene a cortar Marín, pasó Iberbia, agarrate. A ver si llega Iberbia, llegó nomás, la dejó viva. Se viene Iberbia, a pie para Bueno, qué bueno, tocando para Figueroa, ahí va. Ahí está Bueno, viene el primero. Esta vez, a toda velocidad, con mucho espacio. Ya Marín lo perdió, por adentro, va a esperar Bueno, que distrajo perfecto sobre Figueroa. Lo busca dentro, que está Figueroa, también fue Bueno, le va a quedar a Figueroa, no, va Canué. Termina sacando Meli. Iberbia. Sigue Iberbia. Pelea con el burrito. Gana el de San Martín. Sigue, sigue. Vale, claro. Centro de Canué. Segundo palo. Se pasaban todos. Le quedó arriba. Hilario Sánchez. El partido hasta el momento es de Boca. Buen taco de Celaver. Sube Iberbia. Acelera. Carretea por la izquierda. Boca al córner. Pega el Marín. La pelota no. Derechito fuera. Osvaldo, que es buena. Toca para Lodeiro. Corre y allá aparecía el jugador Marín. Ni uno ni otro. Sí, Canué. Figueroa alza la mano a la derecha, Covea la va llevando por la izquierda San Martín. Sueltan para Iberbia, que solo Covea, que solo Covea. Lo vio Iberbia, viene el cambio de lado, solo Covea, mirá. Ahí está Covea para pegarle, engancha y sacuda, sigue Covea. El quinto expulsado en Boca. Gelaver en San Martín de San Juan, ganaba Boca. Gol de penal de Osvaldo en la primera parte. En el segundo tiempo lo empató Figueroa. Iberbia, va Iberbia, cortita la quiere Figueroa, servido y le pega, desenfunda. Ahí está Figueroa. Iberbia con la pelota. Aquí Iberbia. Este es Aparicio.
encara Aparicio, abre Aparicio, juega con Iberbi, Iberbi con el centro, mete el centro, el rebote en Amoroso. Que lo busca a Klusener, ganó de cabeza Renzo Veira, toca Navarro, que la corta no, bien por Iberbia que sale, aquí va Raúl Iberbia, acompaña a Aparicio, la tiene Erika Aparicio que devuelve, Iberbia para meterla, Iberbia para meterla, centro de Iberbia, Rosen Juan, el tándem Iberbia Aparicio, ese centro, toca la pelota Aparicio. Jugando con López, está picando Iberbia, la pide Figueroa, pase para Iberbia, va Iberbia, toca muy bien para Figueroa, está el segundo, Trasanio, Iberbia, se lo pierde, bien por Marco Figueroa, el travesaño le dijo que no y después no pudo Iberbia. Qué bueno que está el segundo tiempo, de ida y vuelta. Ya, síntoma de que no quiere más. Que se acabe, dice Olimpo. Y se viene el tercero. Pique Iberbia, pique Iberbia. Va Aparicio. La pelota es para Iberbia. La marca Furios. Iberbia está ganando. Bien por Furios para cortar. Levantaba atento Navarro. El balón viene para Iberbia. Coloca el centro. Iberbia atrás. Matia libre. Matia Pumpido lo tiene. Ahora sí. ¡Gol Martínez! ¡Gol! Temperley 0 a los 43 minutos del primer tiempo. Martínez, el autor del gol. Hablábamos bien de Martínez. Claro, para ver lo que puede hacer Martínez hay que darle la oportunidad. Y se la dio el entrenador porque lo puso. Ahora, yo destaqué varias veces que el equipo de Reza da ventajas defensivas. Retrocede.